Oh yeah. Oh, we blessed and highly favored over here. What's up, foolies? We undefined right now. Shout out Wolf. These girls be wildin' though. Where's Da Vinci? Does she want ice? Or does she want likes? She came with a price. And it's pretty high. It's pretty high. She can't decide. She can't decide. Oh yeah. She can't decide. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión nos encontramos con mi pana Eric. Bienvenido, brother. ¿Qué tal, mi bro? Muchas gracias por conectarnos con tu Hyundai Tuscany. Muy bonito, gente. Miren nada más, qué belleza. Sí, este es un Tuscany Elisa 2.7, el motor V6. Está totalmente stock. Pero para hacer un carrito stock, anda muy bien. Anda muy bien. La verdad es que me encanta su desempeño, puta. Tenerle es espectacular. Vamos a estar viendo sus interiores, ver qué nomás tiene, sus componentes. Vamos a irla a probar, claro que sí. Y eso, no olviden suscribirse y compartir para que sigan viendo autos de lujo en Ecuador. Nos encontramos en el interior del Hyundai Tiburón o del Tuscany, ¿no? Qué bonito, es de la versión V6. Se darán cuenta, un Hyundai V6 de ese año, una bestia. Tiene 6 cambios, miren, y son súper cortitos, no te regresan a neutro. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, sexta. Y el retro levantas y va al retro. Ya, ahí está en neutro. Tiene su freno de mano, todos sus portavasos, bien bonito. Tiene su pantalla, tiene su reloj, algunos detalles más por allá. Vemos aquí tiene su quemacocos incluso, bien bonito. Los asientos son todo de color de camello. Asientos deportivos ergonómicos que te abrazan al momento que estés en una curva para tener un poco más de aerodinámica, ¿no? Tiene el volante de Hyundai para que ustedes vean. Vamos a encenderle, gente. Bueno, también por lo que es V6, ¿no? Vamos a prenderle, gente. Miren, gente. Ahí está el Hyundai encendido. Y escuchen el motor. Vamos ahora a probarlo, claro que sí. A ver si tiene su motor V6 de verdad. Bueno, gente, aquí nos encontramos ya con mi pana Eric. Sí, mira, verás, el auto es totalmente stock. Totalmente stock. Lo que le hice fue cambiarle de aros. La verdad es mi carro de diario. Es un carro que te sirve para manejar, para, o sea, la conducción es súper divertida. Entonces tú puedes ese carro utilizarle al diario y también correr. O sea, sí, que es lo que busca uno. Espera, ajá, vehículo 2006, es un 2.7 V6. 2.7 V6, gente, es un motor bien potente para hacer un Hyundai, muy potente. Tiene un buen torque el auto. Ya vamos a probarle también, gente, nosotros. Este auto es muy reconocido porque es Tiburón. ¿Qué pasó con la marca Tiburón, gente? Muchos se preguntarán. También le conocen como Tiburón, pero su nombre original es Tuscany. Y su descendiente fue el Hyundai Genesis, que hasta ahora anda en la actualidad. Este auto se fabricó únicamente hasta el 2009. Es a los que estén viendo este video, a los amigos que comparten la plataforma de Hyundai, el Tiburón, el Genesis, el Scope, invitarles, ¿no? Nosotros somos de aquí, o sea, yo vivo aquí en el sur. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, como Eric Alexander. Estará en la descripción, gente. Ya no, sí, no, ya saben. Y hacerles la invitación a todos que para que nos unamos y compartamos, o sea, los que compartimos la misma pasión de los autos. Sí. Y compartimos la plataforma, la marca que nos gusta. Entonces, wow, para poder hacer un grupo. She wanna take my cash, whoa. She wanna go spend his racks, whoa. I don't even know about her, whoa. I don't even know about her, whoa. Wolf said run from her, so I'm like run for us, run for us. She wanna go for it, go for it. I'm like fourth in inches, she wanna go get extensions, I wanna go get these digits. She wanna, yo, whoa. She tryna go to my cash, whoa. She tryna go to my past, whoa. She tryna make me go back, whoa. Hey, Billie Jean still not my love. Mm-hmm.
¿Qué tan rentable, cierto, hablando de esto, es tener este auto en una ciudad de Quito? Me refiero a mantenimientos, gasolina y demás cosas. Mantenimientos como el de cualquier otro auto, lo que es el cambio de aceite, el cambio de filtros. Y el consumo de combustible sí es un poquito elevado. Casi un peso potencia del auto es bueno. Creo que el auto es súper estable. En cuanto a curvas, la estabilidad del carro es súper, súper buena. Y igual a altas velocidades el carro se comporta full bien en cuestión de suspensión. Claro, no, sí se siente bastante lo cómodo que es, como toman las curvas, muy estable, gente. Como les mencioné, el asiento es ergonómico, te abrazan las curvas, eso te mantiene aquí mismo para que estés mejor de una manera más cómoda en el interior. Bueno, gente, en este momento estamos probando el Renault, si tiene un buen torque el auto para hacer un motor V6. Por lo general esos motores suelen ser muy pesados y muy consumidores, pero no, si tiene un buen torque. Revoluciones, muy recomendable. Es nuevo en el canal, dale suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, gente, eso ha sido todo el video de hoy con el Hyundai Tucson y el Hyundai Tiburón. Gracias, pana Eric, por prestarnos su auto, muy bonito. Y bueno, gente, no olviden suscribirse y compartir para que sigan viendo este tipo de videos. Se vienen videazos, estén pendientes al canal. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez.